una autonada que le, por septiembre o así, a últimos, era cuando se votaba o centeno de más longe das fincas, porque después más tarde votabas o centeno más cercano porque se arrancaban las patacas. Entonces levabas o abono, que por ejemplo un ano era ao lado do Chao do Cedo e outro lado era ao lado do Salgueiriño, de Algueiras, que era outra parte do río, ou eran as dúas cortiñas que había. Un lado, un ano se botaba a un lado e outro ano a outro lado. E as patacas, entonces había que botaban as patacas tamén un ano a un lado e outro ano a outro. Cando botaban o centeo despois de arrincar as patacas, claro, se tiña que ser máis tarde, porque as patacas solían arrincarse para ir para octubre, novembre, primero, depende de como viñera o ano, pero bueno, era así. Entonces, o que había que antes en agosto e así era un traballo que se chamaba bimar, que era darle unha volta á terra para que non collera tanta erva. E despois, ya cando ibas a sembrar, pues levaba o abono, e a Chao do Cedo eran carros e solía levarse abono das cabras, que era o en polvo, que era o que menos pesaba e máis extendía. E despois o abono das vacas, pues era máis ou menos para aquí, para do pueblo e por aquí. Entón, empezaban así, levaban o abono e ya lo botaban o centeno. Logo arrincaban as patacas, despois de arrincar as patacas, botaban outra vez o centeno do máis cercano. Que encima tamén era que había que botarlo algo máis tarde, porque senón enchevease mucho de erva. Porque estaban aquí era sempre, o de cercano, botabas allá abono das vacas, que era máis fuerte e sempre levaba máis erva co das cabras. Das cabras, como eran polvo, non levaba erva. Entonces daba menos. Así, despois de eso, ya se botaba, se paraba, ya empezábase luego, en marzo así, empezábase a arar para botar las patacas de ano siguiente. Y botábase, tamén araban as liñares, que primero, antes botaban y tamén centeno para segar, para darle as vacas, porque senón na primavera non había casi outono, porque se viña muchas xadas e nevaba muchísimo, pues non había que quedar de comer. Entonces aquí que era outro problema gordo, porque claro, había muchas vacas e poca comida. Entonces facían así, botaban centeno e a mediados de abril empezaban a segar para darle de comer ás vacas. Y luego, una vez que segaban eso, botaban esas liñares. Araban esas liñares y ya se volvían a botar las patacas, botaban esos maíces. Y hasta mediados de. Hasta primeros de marzo, desde de junio, no se ponían los pimentos y los tomates aquí porque se nos echaban todo y ya no valían para nada. Y en ese medio tiempo también se ponía remolacha, calabazas, también poscochos. Botábase tamén os millos, os garbanzos, e eso era así. Despois as huertas aquí sempre foron bastante pobres, porque claro, hoy cambiou o tempo muchísimo, pero entonces había unhas xadas que igual en marzo, en abril, hasta en maio nevaba. E claro, había veces que o pan que igual nevaba en maio tumbaba, porque se planta estaba alto, tumbaba e depois non valía para nada. Os vellos eran os que mandaban eso, dicen, mira, é bueno isto, a carpaza para isto, outro, a xanzá para outro, así. A carpaza, que era, se la secaban, era para tose tamén. E a xanzá, igual. Mezclara, e a xanzá mezclaban con outras flores para que non se sobera tan amarga, e entonces pois catarro e así, iba moi ben, era o que había. Logo, pois as follas de abedul, cocíanes, había moito car de nogal para lavar os peixes,
por ejemplo, se agrietaba y así, con follas de nogal, que antes y así, pues era, por ejemplo, si se saían callos, pues ablandaban los callos, los pies, así, sobre todo eso. Y bueno, hay otras que unas se perdieron y otras ahora con todo herboristería que hay, pues hay remedios que están saliendo ahora que antes no se hacían.